Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy el día de hoy con el señor Chanchex. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar a GeoGuessr, pero solo comidas. Y es que he encontrado una página que se parece un poquito a GeoGuessr, en la que tenemos que jugar a encontrar el país, pero solo viendo fotos de las comidas más típicas de este sitio. Hemos grabado el primer vídeo en el canal de Chanchex, lo dejaremos en la descripción del vídeo, y tenemos que decir que hemos jugado muy bien, la verdad. Se nos ha dado, la verdad, perfecto. Así que nada, vamos a intentarlo, a ver qué tal nos sale. A ver si se nos da igual de bien. Vale, pues tenemos aquí el primer plato. ¿Esto? ¿Es esto? Esto lo he visto yo ya, esto yo sé lo que es. Esto se llama veganite o vegamite o algo así y es de Australia, tío. ¿Sí? Sí, esto es como una especie de... No lo sé, pero es amargo, es lo único que sé. Obviamente es Australia, o sea, esta la tengo clarísima, efectivamente. Bien, me sorprendes la verdad con esta cultura gastronómica que tienes. Vale, siguiente plato. Son patatas rellenas, tú, de... Patatas, huevos. De huevo, sí. Harina y queso, o sea, patata rellena de queso. Y huevo. Y huevo, sí. O igual está hecha... O el huevo está hecha con el, claro, ¿sabes? A ver, opciones: Irlanda, Polonia, Bielorrusia, Chequia. Chequia no. Yo no lo he visto en ningún sitio, ¿eh? Mira que tú eres más checo que yo, pero yo venía aquí bastante ya a la República Checa y yo no he visto en ningún sitio. Una cosa, pero no es exactamente esto, tío, no. Pero podría ser checo, ¿sabes? En plan, no Chequia, pero podría ser checo. Por eso digo Bielorrusia. Es que Polonia, no sé. Estoy entre Polonia y Bielorrusia, tío. Es un poco Tiene jodida. Que ser Bielorrusia. En plan, es como una comida de pobres. No, pero me refiero de la Unión Soviética. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en España tenemos la sopa de ajo, ¿sabes la que es? ¿Sabes sí, cuál claro, es la sopa claro. de ajo? Pues que está muy buena. Que es de tiempos de la posguerra y a mí me encanta y mi abuelo también le encanta y son cosas que son muy básicas de hacer, pero saben muy bien. ¿Y esto qué tiene? Huevos, patatas, harina. Es comida. Yo creo muy que es una de las dos. Tiene que ser Bielorrusia, bro. Es que Bolivia no creo que sea, tío, ¿no? No. No me sorprendería tampoco, pero... Me parece del este, me parece más comunista esa comida, la sí, verdad. Sí, sí, por el tema del huevo también. Chequia, he estado aquí 3 años y nunca lo he visto, sinceramente. Polonia puede ser, me voy a Bielorrusia. Bielorrusia, bien. La primera que he dicho. Sí, sí, se ha estado bien. Vale, nice. Bien. A ver, son tortitas con huevo duro y que es pollo. Y luego, bueno, la salsa, ¿no? Esto, hostia, las tortitas, tío. Me gusta el Líbano, no sé a ti. Nepal, no creo. Malasia tampoco. Es que esas tortitas, bro, así de... Son tortitas de pancakes, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Puede ser comida lebanesa, tío? Definitivamente. Etiopía, a lo mejor. Bro, ¿sabes cuál es la comida típica de Etiopía? ¿Cuál? Un plato de aire. Cabrón. Te pasa, la verdad. Me van a borrar el vídeo. Vale, pues vamos con Líbano. Dale tú, a los honores. Te pasa por cabrón. Literal. Te pasa por... Sinceramente tampoco lo hubiera... No sé. Yo lo he pensado, una de las dos. ¿Sí? Sí. Yo, o sea, Etiopía me... Yo estaba bastante confident con Líbano. O sea, no es por hacerme listo ni nada, pero no sé. Estaba también entre mis top 3, ¿sabes? Opciones que podría haber elegido. Vale. Uy, ¿esto qué es? ¿Zanahoria? Sí, es una pinta. Rice cakes. O sea, es como una especie de noodle de arroz gordo. Sinceramente, lo que estoy viendo aquí son zanahorias. No, esto no son zanahorias, bro. Ya, ya, no sé, es pescado, tío. Sí, pescado. O sea, claro. Es pescado con cosas y semillas y huevos. Vale. ¿Eso de la semilla de sésamo, tío? Igual Corea, tío, me gusta, ¿eh? Puede estar bien. Me gusta mucho Corea. ¿Podría ser Laos? ¿Corea o sí. Vietnam, tío? Nah, Corea me gusta. Corea, no sé. Vamos a Corea. Vamos a Corea. Buena, buena que es, buena que es. Es popular. Street food, madre mía, pues no parece street food, parece en plan high status esta comida, así con el, ¿sabes? Sí, sí, a ver, es que las semillitas le dan el también, sabor. Sí, no, pero esto tiene muy buena pinta realmente, en plan, esto yo me lo comería. Vale, siguiente plato. ¿Esto qué es, tío? Bueno, de esto sí que tiene que estar asqueroso. Escúchame, esto al fin y al cabo es el hígado, los pulmones todo mezclado. Y los corazones de una oveja. Y bueno, llevará con la... No, lo que lleva es oatmeal. Eso avena. Es avena, sí, eso. Y cayena. Hostia. Bro, y el estómago de la... O sea, esto... Vale, escúchame, esto realmente... Escocia, tío, me suena, ¿eh? Fíjate en el mantel de la mesa, tío. Eso es una muy buena pista, ¿eh? Igual lo del fondo, no sé. A ver, ¿qué es lo del fondo? ¿Lo del whisky? Bro, esto puede ser whisky. Si es whisky, que tenemos que ir a Escocia, ¿sabes lo que quiero decir? Estados Unidos ni de coña. Azerbaiyán, lo dudo. ¿Azerbaiyán lo dudas? Piensa que la oveja se come mucho en los países así de central... ¿Sabes? Pero en Escocia también tienen platos raros de estos de mezclar muchas cosas de corazones de hígado y son así muy brutos, tío, con eso. Tiene que ser Escocia, va. Es que... Vete a Escocia. Estaba 100% bien, seguro. Bien, cuando bien, lo bien. Hemos empezado a razonar, 100% sí, sí, seguro. Sí, sí. Ojo, esto, madre mía. ¿Esto qué es? ¿Queso? Chicken or mutton. O sea, esto es pollo, arroz balsámico. Esto es muy de Asia. Es que el arroz es mucho más típico, rollo Sri Lanka y tal, creo. Y además así de grande los platos, ¿sabes? Porque estoy viendo la dimensión del plato y... Sí, pero Sri Lanka yo no me iba. Afganistán puede ser. También, sí. Afganistán, Líbano, ¿tú qué crees? Afganistán o Líbano, tío, diría yo. Elige tú, creo que es tu ronda. Afganistán, tío. Sí. ¡Bien! Bien, bien, sabía. Kabuli. Palau es la comida nacional de Afganistán, tú. ¡Ojo!
El nombre lo dice ya. Couscous. A ver, cuidado. En Marruecos, bro. Yo he comido esto en Ceuta. Esto sí, de puta madre. Sí, pero también se puede comer en Egipto. Esto es de Marruecos. Seguro que no se come en Egipto. Se comerá algo parecido, pero esto sé que esto en Marruecos se come, pero... Es de Marruecos. Vale, es de Marruecos. Te hago caso, Marruecos. Bien. Efectivamente. Perfecto. Está muy bueno. A mí, yo lo he probado también. No en Marruecos, pero esto lo he probado muchas veces. Y no me gusta, la verdad. ¿No? No es algo... Es como un... Me recuerda al cocido también, tío, porque se le echan los garbanzos por encima, ¿sabes? Sé que, por ejemplo, la forma en la que lo venden en el Lidl o en cualquier supermercado es terrible. Sí, eso es terrible. No tiene nada que ver cómo es realmente. Yo el couscous sí que es verdad que me lo suelo hacer mucho en ensaladas. Me hago ensaladas de couscous con verduras. Sí, eso está mejor. Está muy bueno. No, esto sí que es pobre, bro. San Kitts and Nevis o Fiji. Qué putísimo asco de comida. Encima es pescado crudo. No, en plan... Es crudo, bro. Escucha, ¿cómo sabes que está crudo? Bro, se ve el color, se ve la vena ahí, tío. La vena, tío. Bueno, lo que sea eso, bro. Vale, esto creo que son... Fiji, me lo creo. ¿Fiji o San Kitts and Nevis? Yo diría que es Fiji. San Kitts and Nevis realmente se maneja pasta. Es un sitio que te puedes comprar hasta un pasaporte, ¿sabes? En plan, y la gente compra real estate y tal. Y Fiji, creo que también pasa lo mismo, pero creo que es más pobre. Fiji es más pobre, definitivamente. Y a Costa de Marfil no creo, porque la mano del tío no es negro, ¿sabes? Bro, es Fiji, definitivamente. Vamos con Vamos Fiji. Vamos con Fiji. ¿Ah? Bro... ¿Y tú eres sueco? Bueno, es que esto es el Neck Broth, literalmente. Hostia, ¿esto es lo que huele mal? No, no. Ah, sí, sí, sí. ¿Esta es la mierda que huele mal? Sí, sí, el susto. Sí, sí, sí. Su puta madre. Es verdad, bro. Flashbacks. Bro, vale, y tú has vivido allí en Suecia, ¿eh? He de decir que nunca lo he visto así. Normalmente la gente cuando hace los retos y tal... Sí, coge la lata y se lo come de la lata. Se puso de moda en España por alguna razón. Se puso de moda PewDiePie y luego ya empezaron todo el mundo. Lo he visto muchas veces, gente en plan de fiesta comiéndolo por la calle y vomitando puto y cosas asco, del rollo. Bro. Pero así en un pan, no lo he visto nunca. Pero este pan sí que es muy soco. ¿Pero esto huele mal pero sabe bien o...? Esto huele mal y sabe peor. Joder, ¿y por qué lo comen, tío? Por hacer el, ¿sabes? Por la coña. En plan, esto realmente esto sabe es mal. Es un puto meme. Es un puto meme, bro. Pero es que hasta los socos, no le gusta a nadie, literalmente no le gusta a nadie. ¡Ojo! Cabrillas, tú. Uy, cabrillas, hostia. Caracoles. Sí. Estos caracoles de toda la vida. Bro, son cabrillas, son grandes. No, son cabrillas, bro. ¿Sabes lo que es una cabrilla? Pero no sabes lo que son los caracoles. En Sevilla, bro, en Sevilla están los caracoles, que son pequeños, vale, y estos son grandes, se llaman cabrillas. En Madrid decimos caracoles y caracoles, y se comen caracoles, ¿no? Bro. No, en Sevilla decimos cabrillas. Bueno, al menos es lo que me ha enseñado mi padre. A ver, es que no está España. Bueno, Andorra, está Andorra. Bro, esto es España y Francia, se comen España y no, Francia. No, esto tiene que ser Andorra, bro. A ver, se comen España y Francia, Andorra está en el medio. Y Francia no está, ¿no? Ah, vale, pensaba que estaba Francia. Tiene que ser Andorra. Correcto. Vamos. Popular dish in Andorra and the neighborhood Catalonia region of Spain. Bro, pero eso también... Bueno, es que claro, es de España, de pero es que también es de Francia, ¿eh? Por ejemplo, lo que quiere llamar a los franceses snails. Muchas ¿sí? veces, porque se los comen, sí. Hostia, interesante. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, la verdad. Hemos fallado algunas, porque tampoco somos aquí... Hay algunas obviamente más difíciles que otras, pero... En general creo que si usamos el razonamiento y miramos también el plato y demás, creo que se pueden sacar. Se nos da bien, ¿eh? Compensar un poco, yo creo que se puede sacar. Sí, sí. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad que tenéis la primera parte en el canal de Dani. Lo dejaré también en la descripción del vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye, bye.